Hola cómo están bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal hoy les traigo unos packs de wallpapers y de imágenes para editar eh, la, el video pasado de imágenes para editar les gustó muchísimo así que quise hacer otro pack ah, porque ya tenía más imágenes y bueno todas estas imágenes las descargo desde mi celular y ya desde mi celular las subo a mega de mega las descargo a mi computadora hago el auto extraíble y de ahí las subo espero que este pack de imágenes para editar les gusten. Y también los wallpapers navideños. Son pocos. Todavía no les hago un pack de navidad para este, este año. Aún este, voy a estar recopilando algunas cosas. Pero estos. Eh, estos wallpapers les van a gustar. Espero que este video sea de su agrado. Y si lo es, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Y bueno, cuando una. Ya hayan descargado lo que es. Eh, lo que son los archivos, los archivos los van a encontrar en la descripción de este video, les voy a dejar un enlace para que los descarguen desde mi blog. Ahí este les estoy subiendo poco a poco este. algunos packs que voy a estar subiendo. Entonces siempre van a encontrar los packs ahí primero. Y bien, una vez que lo hayan descargado, el de imágenes para editar, van a tener lo que es un auto extraíble que pesa 159 MB. Y el, el de el archivo de Navidad eh, wallpapers. Eh, va a pesar lo que es eh, 19.5 megabytes. Bueno, espero que les gusten y les voy a empezar a explicar. El, en el de imágenes para, para editar, eh, número 2, es un archivo autoextraíble. Simplemente le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir lo que es esta ventana. A ver, oh, me dijeron que les enseñara cómo hacía estos archivos autoextraíbles. Denle clic aquí por aquí en la pantalla y en Tutospad cree lo que es un archivo. Eh, de logos autoextraíbles y también les enseñé cómo hacer eh, un autoextraíble. Así que aquí ustedes van a poder ver ese video en Tutospad. Y bueno, eh, una vez que hayan abierto o ejecutado lo que es esta, este programa o este icono o hasta acceso lo que sea, le van a dar en extraer y se les va a crear lo que es esta carpeta. Y bueno, les voy a pasar a mostrar. Son 575 imágenes. Algunos son GIF, como por ejemplo estos. Estos ya los verán ustedes. Son muy bonitos, a mí me gustaron bastante. En la descripción de este video estará un enlace para que vayan a descargar. Una aplicación para que abran los GIFs, así como yo lo estoy haciendo en este momento. Y la van a poder encontrar en mi blog. Espero que les guste y bueno, les voy a pasar a mostrar lo que son todas las imágenes. Y bueno, esas son todas. Las imágenes son bastantes, bastantes. Y todas estas las he utilizado en mi página en Facebook, que es kawaii Panda. Muchísimas gracias a todos por su apoyo en sus likes. Ya somos 200 likes en esa página. Y yo del diario les subo eh, o si no es del diario. Un día sí, un día no. Pero a veces les pongo un montón de imágenes. Así tipo Kawaii. Y les gustan. Entonces, este, estas imágenes son las que obviamente, bueno, tenía en mi celular y obviamente desde mi celular las ponía ahí. Y a muchos les gustaban. Entonces, por eso decidí hacerles packs de imágenes para editar. Y ese es el segundo pack. Si no has visto el primero, en la descripción o en la pantalla estará el enlace para que vayas a ver el primer pack de imágenes para editar. Esas serían todas y espero que te gusten. Bien, ahora la siguiente carpeta son Navidad Wallpapers y no se preocupen, son poquitos así que se los voy a pasar a mostrar rápido. Van a encontrar igual un archivo autoextraíble en donde ustedes lo van a ejecutar y le van a dar clic en donde dice extraer. Se les va a extraer la carpeta con el pack justo al lado de donde tengan este archivo y solamente son 47 Wallpapers y están en una excelente calidad y se los voy a pasar a mostrar. Y bueno, estos serían todos. Como vieron son poquitos, pero están en una muy bonita calidad. Y son muy bonitos, la verdad no los he visto. Y espero que te gusten. Esto sería todo de este video. Muchísimas gracias por verlo hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Recuerden suscribirse a Tutospad, en donde estaré subiendo tutoriales del diario. Eh, ahorita no he podido subirles del diario porque estoy muy ocupada en otras cosas. Entonces... Solo espérenme un, un poco más y estaré subiéndoles ya del diario tutoriales. Otra cosa que quería decirles rápido era es de que voy a hacer un, un pack de pedidos. Me refiero a pedidos no a packs de anime, ni packs de videojuegos, ni packs de cosas así. Sino un pack de pedidos, por ejemplo... El wallpaper de tal video, el skin de tal video, el, la orbe de tal video, la animación de tal video, eh, los iconos que utilizas ahí, si es que los llego a encontrar los comparto, eh, algún pequeño pack de imágenes, este, no sé, de, de flores, un, pack de, un pequeño pack de renders de alguna persona, algún personaje, y bueno, la descripción de este video... Eh, eh, bueno, en la, en la descripción de este video está mi Facebook, en donde ustedes pueden seguirme y dejarme sus pedidos, o también en los comentarios aquí. Esto ha sido todo, espero que me hayan entendido eh, de cómo descargar los, los packs. Muchos dicen que les pongo mucha publicidad a mis enlaces, entonces ya les voy a quitar poca publicidad, nada más va a ser una publicidad. Y bueno, espero que este pack les guste y sea de su agrado, los dos packs. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.